Érase una vez un león que se encontraba durmiendo la siesta a la sombra de un árbol en un caluroso día de verano. En el mismo árbol, un ratón había construido su ratonera y allí vivía la familia ratón. Como el león estaba durmiendo, todos los ratones de la familia salió de la madriguera para jugar al escondite alrededor del león, pensando que como el león estaba durmiendo, no se daría cuenta. Uno de ellos, el más atrevido, tuvo la ocurrencia de esconderse entre las melenas del león, con tan mala suerte que lo despertó. El león atrapó a uno de los ratones entre sus garras y dijo, dando un rugido, «¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendáis la lección». El ratón, muy asustado y tembloroso, le dijo, «Perdóname, señor león, yo no quise molestarte. Si me dejas, te estaré eternamente agradecido. Déjame marchar, porque puede que un día tú me necesites». ¡Ja, ja! ¿Tú ayudarme a mí? No me hagas reír. Un ser tan diminuto e insignificante como tú, ¿de qué forma me vas a ayudar? El ratón le rogó de mil formas y el león al final se compadeció de él y le dejó marchar. Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, escuchó unos enormes rugidos de león. El ratón, temeroso, se acercó hasta el lugar donde procedían los rugidos y vio al león que le había perdonado la vida, que estaba atrapado en una red. El ratón, viéndolo en esa situación, quiso pagar su deuda. Se acercó a él y le dijo, «No te preocupes, yo te salvaré». El ratón empezó entonces a roer las cuerdas de la red donde estaba atrapado el león y el león pudo salvarse. Una vez librado el león, le dijo al ratón, «Te agradezco que me hayas librado. No sé cómo pagártelo. Ahora entiendo que nadie es menos que nadie. Por esta razón, gracias». El ratón le dijo, «Hace unos días te dije que algún día podrías necesitarme y tú, aunque te reíste pensando que era un diminuto ratón, me dejaste escapar. Por lo tanto, quiero que sepas que, aunque soy pequeño e insignificante comparado contigo, soy muy agradecido. Suscríbete a este canal